Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la reserva que presento ante esta tribuna tiene relación con el tema del endeudamiento público, que se establece en el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. La iniciativa de ley de ingresos presentada por el Ejecutivo y en la que coincide el dictamen aprobado en lo general el día de hoy, ayer por la Comisión de Hacienda, autoriza al Ejecutivo Federal para contratar y ejercer créditos empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores hasta por un monto de 535 mil millones de pesos por endeudamiento neto interno, así como un monto de endeudamiento neto externo de 6 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto del endeudamiento que ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales. De acuerdo a los datos de los especialistas, como los generados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el endeudamiento cada vez mayor del Estado mexicano ha provocado, desde el año 2014, que el balance público sea superior al 3% del Producto Interno Bruto, y se prevé que en el 2016 este se mantenga con una cifra de 3.2 del Producto Interno, del cual se destinará un 25% solo a Pemex y a Comisión Federal e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal. En cuanto al salto histórico de requerimientos financieros del sector público en la Ley de Ingresos del 2011, se estimaba que sería de un 33.9% del Producto Interno, mientras que en la Ley de Ingresos del 2016 se calcula será del 47.8% del Producto Interno, lo que implica que en 5 años ha existido un aumento del 13.9% de la adquisición de deuda. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos en contra de seguir contratando más deuda, pues de hacerlo estaremos comprometiendo desde ahora y para el mediano y largo plazo el buen manejo de las finanzas estatales. Si bien la recaudación tributaria es menor en los años anteriores, debido a que, entre otros factores, la caída de los precios del petróleo, no pueden subsanar estas circunstancias obteniendo recursos a través de la deuda. Lo que se debe de hacer, sobre todo, es implementar mecanismos más eficientes de recaudación, pero con un alto sentido social, es decir, sin afectar a los grupos más vulnerables. Por ello, la reserva que propongo a nombre de mis compañeros diputados de Movimiento Ciudadano van en el sentido de reducir en el 20% el monto de la deuda del Ejecutivo para que no pueda contratar más. Queda en las siguientes cantidades: 428 millones de pesos por concepto de endeudamiento interno, así como un monto de endeudamiento externo de 4.8 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América. Con ello, se contribuirá a que el balance público no supere el 3% del Producto Interno Bruto y se mantendrán los requerimientos financieros del sector público en un porcentaje menor al actual, actuando así con una visión responsable en el manejo de las finanzas del Estado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Lomelí.